tres fechas importantes. Dos de ellas, este fin de semana, están enmarcadas en la cuenta regresiva del Tribunal Supremo de Elecciones rumbo a los comicios municipales del próximo 2 de febrero, 25 de enero. Este sábado, a más tardar, todo el material electoral ya tiene que estar bajo la custodia de las juntas receptoras de votos en Pérez Zeledón. San Isidro del General tiene 27 distritos electorales, Daniel Flores 15, Páramo 11, Rivas 12, Platanares 10, Pejibaye también 10, San Pedro 9, Río Nuevo 7, igual que General, Cajón 6, Barú 5 y La Amistad 5, 124 distritos electorales en total. 26 de enero, este domingo, se cierra el plazo para celebrar reuniones en zonas públicas por parte de los partidos políticos. Este es un momento muy emocionante en la vida de la democracia porque nuestro país se precia de tener un sistema completamente transparente. Las tulas vienen custodiadas a través de un sistema en el que se procede a la apertura formal del camión donde vienen y luego se va cerrado el material con lo que siguen ahora porque la distribución se hace para toda la región Brunca. Y para el 29 de enero, este día es la fecha límite para difundir o publicar de forma parcial o total encuestas y sondeos de opinión relativas al proceso electoral. Todo el material que se utiliza en cada centro de votación, en la capacitación que se le ha brindado a todos los miembros de mesa, se les ha entregado y el tribunal lo ha estado también anunciando a través de los diversos medios. Ahí vienen todas las papeletas de votación para elegir a alcalde, para elegir regidores y regidores y para elegir las sindicaturas y los concejales, todo lo que tiene que ver con los consejos de distrito. Son tres papeletas, luego viene todo el material de apoyo que incluye de lupa, de todas las facilidades que se brindan para las personas que tienen algún tipo de dificultad de lectoescritura y lo mismo que la forma en que se debe acondicionar el recinto para que en cada mesa existan dos recintos de votación. En los centros penitenciarios aquí en Pérez Zeledón, el Antonio Bastida de Paz y la UAI Pablo Presbery, el material electoral se estará entregando el 31 de enero.